7 en el día, bienvenidos. Y así han llegado ya el carnaval a Bolivia. Aquí está mi jefe. Jefe, venga, por favor. Por favor, por este ladito. Ahí está. Mi jefe, yo voy a ir por mi jefe. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Actividades, planes, por favor, que nos puedan contar qué tienen ustedes como banda. Pase. Gracias. Disculpe. Bueno, estamos para carnavales, ¿no? Preparando todo. ¿Van a Oruro o se quedan para acá? No, nos quedamos acá en La Paz. El Jiscanata. El Jiscanata, claro. Tocando los chutas acá en La Paz, ¿no? Que es lo tradicional. Que es lo que más les gusta también, ¿no? Exacto, es lo que más reina en estas épocas de carnaval acá en La Paz. Todos somos jóvenes, ricos, changos, solteros y cotizados. Sí, todos jóvenes, ¿no? ¿No sí. ¿Ve? Mira, aquí él es el dama, el más si jovencito, vente, hermano. Mira. ¿Cuántos años tienes? 16 años, mucho más. Se está chachando el colegio. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Álvaro. Alvarito, felicidades. No quemen, por favor. Una dama, ¿cómo te llamas? Rosana. A ver, puedes tocarme un... Como dice, no, mentira, no toca, no sopla, a ver. La introducción de chute. Lo que quieras. Es bien difícil soplar. ¿Alguien sabe Patito de la Laguna? Eso le iba a preguntar acá al maestro. Ay, Patito, ¿o por qué me enamoré de ti? No sé. ¿Podemos tocar un pedacito? Lo podemos sacar también. No, pero van a sacar. Ya, un salaycito. Y a ver, vamos. Ah, salay, claro. En ritmo salay. Está bien. Para irnos a la pausa, ¿dónde nos vamos? Pero a ver, hermano, ¿a qué número nos pueden contratar? Diles, pues, diles. Y al 735-61-387, es un número personal, WhatsApp, nos pueden ubicar. Ahí está el número en pantalla, la gente comienza a comunicarse con ustedes para cualquier actividad, pero hablando de Salay. Tenemos más información, vamos a Oruro, Héctor Uriarte, que está bailando al ritmo del Salay, te escuchamos. Gracias chicos, así es desde la capital del folclore. Nosotros queremos presentarles mucho más del baile que hemos preparado para esta jornada desde la plaza principal. Y en esta oportunidad son los chicos de Salay Bolívar, un aplauso para ustedes chicos. Eso, muy bien, que hoy nos están acompañando para llevarle hasta sus hogares un poquitito de este baile que está provocando revolución. Ya desde el año pasado muchos conjuntos se habían animado a participar, pero en esta oportunidad los chicos también le están metiendo pilas para ingresar en el carnaval 2020. ¿Cómo se sienten chicos? Buen día. Buen día, nos sentimos muy felices por estar en Bolivia. Muchas... ¿Cuántos años bailando? Es mi segundo año. Ah, tu segundo año, o sea que eres nuevecita. Sí. ¿Cómo te sientes? Feliz, muchas gracias. ¿Quién es el más antiguo acá? No sé, ¿tú cuántos años que bailas? 5 años, exacto. 5 años, ¿y qué tal? ¿Bien? Oh, me encanta el salay. ¿Cuántos pasos son? Como unos 33 deben ser ahora. 33, ¿sabes que eran 37 más o menos? Algo por ahí, sí, sigue aumentando los pasos. Ok, a ver, los varones aquí adelante, por favor, los varones un ratito aquí adelante. Eso, a ver. Yo no soy muy experto, sé apenas un paso, pero creo que con ese paso se hace toda la mezcla de los otros 37, ¿no? Sí, exacto, este es el paso básico. Es nuestra amiguita que está todo el día. A ver, ustedes con el paso, yo les sigo. Y luego es el zapateo. Y al zapateo. Hermosa mi linda cholita. Y anda taquito. El labio dulce es mi cholita. Peña mi pata pollerita. Yo la vi. Ya, ¿cómo que? Sí, y yo apenas, como les digo, sé el paso básico y de ahí para enganchar todo. ¿Están listos para bailar, chicos? Sí. Inviten a la gente a que los pueda ver ya en la entrada o que de pronto se pueda sumar con ustedes. Bueno, invitamos a toda la gente en general a que se visita a nuestros ensayos de lunes a viernes en la Plaza Hacha. Está arriba de la terminal. Para que puedan formar parte de esta hermosa fraternidad que es Salay Bolivia Oruro. Muy bien, Salay Bolivia Oruro. Entonces, música, señor director, que nos acompaña. Y un fuerte aplauso desde la plaza principal acá en Oruro.
siga, siga, muévase, mueva esa pollerita, así nos gusta. Y te cuento que Héctor se fue a sentar, está muy cómodo por ahí. A ver, vamos a ver qué está haciendo Héctor. ¿Con quién te encuentras? Gracias, Vania. Gracias, Richard. Sobeita Ledo nos acompaña. Ella es la secretaria municipal de Culturas y hoy nos va a explicar un poquitito cómo está avanzando todo rumbo al carnaval. Sobeita, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Héctor. Un saludo a la familia de Bolivisión. Mil gracias porque, lógicamente, esta cobertura nos da la posibilidad de invitarles al mejor carnaval del mundo entero. Como muchos dicen, ¿no? El único carnaval. Todo se hace por una razón especial, que es esta imagen, nuestra patrona, Nuestra Señora del Socavón. Los orureños y no orureños bailamos, peregrinamos, danzamos, desde un punto de partida hasta la llegada, que es la entrada al santuario del Socavón. Y lógicamente esta es nuestra inspiración para cumplir nuestra promesa: 18 especialidades de danza, 52 conjuntos afiliados a la Asociación de Conjuntos de Folclore de Oruro, hacen posible el mejor carnaval del mundo. Y no solo esperarnos el día, Héctor, 22 y 23, el sábado de peregrinación y el domingo del carnaval. Lógicamente los esperamos ya en estos días. Este sábado, este fin de semana, tenemos la exposición de los trajes folclóricos, los trajes típicos hechos por la mano de nuestros artesanos, los primeros bordadores del mundo también. Acá en Oruro van a exponer sus trajes, todo lo que han trabajado para este carnaval, y trajes realmente de muchos años atrás. Y ya para la próxima semana tenemos también lo que es el festival de bandas, el último convite. Y mira que Oruro los espera con todo, con mucho cariño, pero sobre todo con mucha devoción. ¿Cómo están los trabajos de coordinación con la policía y otras entidades para recibir bien al extranjero? Siéntanse muy seguros. El alcalde municipal, el doctor Osvaldo Olivera, ha caracterizado a este carnaval como el carnaval con mayor seguridad. Y ya tenemos prácticamente el compromiso de la institución del Verde Olivo. Son 2.325 efectivos policiales que van a brindar seguridad. Vamos a trabajar también con un plan nacional en este tema. El gobierno también está respaldando la seguridad en el carnaval de Oruro y el ejército también nos está respaldando. Así que cuando lleguen a Oruro, siéntense completamente tranquilos. ¿Y que viva el carnaval? Y que viva el carnaval, que viva la máxima expresión cultural del país, porque el carnaval de Oruro, te decía Héctor, es la máxima expresión del país. El 2001 por la UNESCO ha sido proclamado como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, con un trabajo realmente esencial de mucha investigación, y eso es lo que queremos irradiar al mundo entero. Chicos, estamos algunas semanas nada más, y es así como se hacen los preparativos, se trabaja en conjunto con la policía, y obviamente se lo promociona de esta manera el carnaval, este hermoso, hermoso, hermoso carnaval que nosotros tenemos, no solamente en Bolivia, sino también en todo el mundo. Chicos, ¿alguna consulta? No, muchas gracias. Todo el programa, claro, todos hasta Oruro a disfrutar del carnaval, el mejor carnaval de Bolivia. Uno de los mejores del mundo, sin lugar a dudas. Gracias, Héctor. Un beso a toda la gente linda de hoy. Hasta un próximo contacto.